Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Todo valle será rellenado, todo cerro y colina será nivelado. Los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios envía. México más corrupto que hace unos años. Elizabeth Velasco, 5 de diciembre de 2012, periódico La Jornada, México DF. México es hoy más corrupto que hace unos años al ocupar el lugar 105 de entre 176 países, revela Transparencia Internacional, al publicar el índice de la percepción de corrupción 2012. Año en que nuestro país alcanzó una evaluación de 34 puntos en una escala del 0, muy corrupto, al 100, muy transparente. Nuestro país obtuvo la misma evaluación que Kosovo, Gambia, Argelia, Armenia, Mali y Filipinas, y se encuentra por encima de Albania, Etiopía, Guatemala y Nigeria. El director general de Transparencia Internacional, Cobus de Swart, advirtió que la corrupción es la mayor amenaza que enfrenta la humanidad, ya que del total de países evaluados, el 70% tiene menos de 50 puntos, lo cual indica que las instituciones públicas tienen que ser más transparentes y los funcionarios públicos más responsables. Los hombres y las mujeres íntegros son aquellos que se distinguen por llevar una vida de esfuerzo continuo en hacer lo más apropiado para su bienestar personal, tanto en lo emocional, físico, mental y espiritual, procurando un equilibrio entre su propio bienestar y el bienestar de los demás, para no afectar los derechos de otros. La enseñanza de Jesucristo se caracteriza precisamente por este punto, ya que Jesús dijo: así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resumen la ley y los profetas. San Mateo 7:12. Es así como la vida de quien ha decidido seguir a Jesús se va transformando y acercándose a ese pensamiento. De esa manera, va cambiando el camino del ser interior en cada hombre y en cada mujer. Un camino que día a día se va enderezando en la medida en que nos esforzamos por alcanzar una integración de nuestro ser. Hermano y hermana, ¿estás preparando ese camino en tu propia vida? El Evangelio de San Lucas, en su capítulo 3, nos menciona a uno de los grandes personajes de los evangelios, Juan el Bautista. Juan el Bautista, conocido como el profeta del desierto, toma un papel muy importante. Él anuncia la llegada del Salvador, anuncia que se aproxima el que redimirá a todo aquel de corazón puro. En el versículo 4b del capítulo 3, Juan hace una mención, representando el camino como la vía por la cual llegará el mensaje de Dios, claramente refiriéndose al mensaje de Jesucristo. Existe una frase que ha sido muy famosa a través de los siglos. Esa frase dice: todos los caminos llevan a Roma. Pues en tiempos del Imperio Romano, literalmente todos los caminos que se extendían por el imperio conducían a Roma. Preparar los caminos era de suma importancia, ya que se necesitaba un lugar seguro, amplio y firme, para poder transitar por él con más seguridad. La necesidad del comercio y de la movilización del ejército obligaban a los antiguos romanos a darle mucha importancia al tema de los caminos. Por esta razón, los romanos se perfeccionaron en el diseño de sus rutas, pues procuraban que duraran para toda la vida. Y vaya si lo hicieron, pues hasta la fecha muchos de esos caminos siguen funcionando y otros han sido usados como base para las modernas autopistas de Europa. Actualmente,
Construir un buen camino ocasiona cambios en las ciudades y poblaciones a su paso. Se crean fuentes de empleos, crece el turismo y se puede llegar a esos destinos con mayor rapidez y seguridad. Así que siempre se procura que los caminos se encuentren en buenas condiciones, para que los recursos que se generan partiendo del buen estado de esas carreteras no se vean afectados. Juan el Bautista usa el ejemplo de los caminos, así como la importancia que tiene el hacerlos, rellenarlos, enderezarlos, cuidarlos y mantenerlos, pues la llegada del Mesías requeriría de esa misma importancia para que el mensaje de Dios fluyera con mayor efectividad. Es así que la vida de cada persona era representada por el camino por el cual podría llegar el Salvador tan esperado. Nuestra vida se refleja muy bien en la comparación de un camino. Nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, actitudes, decisiones, creencias, costumbres, hábitos, filosofía, etc., forman nuestro propio camino. Es así que nuestra vida integral se convierte en el camino que debemos cuidar, enderezar, allanar y mantener siempre en buen estado. Juan el Bautista decía: "Prepara el camino porque ya viene Dios". Cuando cada uno de nosotros hemos cuidado nuestro propio camino, nuestra vida está preparada para sentir la presencia de Dios. A través de nuestra familia, de nuestros amigos, vecinos, empleados o patrones, nuestra vida se convierte en una ruta de oportunidades para nosotros mismos y para los que nos rodean. Nuestro destino está en nuestras manos. Lo que estamos viviendo lo creamos nosotros mismos. Los resultados que tenemos son el reflejo de las decisiones que hemos tomado con anterioridad. Dios nos bendice con su gracia, pero a nosotros nos corresponde preparar nuestra vida, o como dijo Juan el Bautista, nuestro camino. Recordemos que somos seres humanos, con emociones, sentimientos, pensamientos, actitudes, creatividad, talentos, virtudes, etc. Somos motivados por el amor, que es la esencia de Dios. Somos seres perfectos, llenos del amor de Dios. Lo único que te toca hacer es usar tu esencia adecuadamente y trabajar cada día con ella. Así podrás brillar y contagiar a quienes te rodean, y de esa forma brillaremos todos juntos. Dios nos ama y nos amará siempre. Si nos mantenemos constantemente en buen estado, vamos a poder darnos cuenta con mayor facilidad de las manifestaciones del amor que existen en nuestra vida. Una vez, dos veces, tres veces y miles de veces, porque nuestro camino únicamente lo preparamos nosotros mismos. La corrupción que existe en México y en el mundo es la manifestación más clara del descuido en el camino de miles de hombres y mujeres, el descuido de la vida integral de las personas. Nuestro mundo necesita enderezar esa línea, pero todo comienza en tu interior. Hermano y hermana, invierte tu tiempo en preparar tu vida y verás la gloria de Dios. Trabaja en tu ser interior, ayuda al que te necesite según tus posibilidades. Si trabajas con entusiasmo tu camino y lo allanas, lo cuidas y lo mantienes en buen estado, siempre verás a Dios contigo a tu lado. Recuerda, prepara tu camino. Amén.